Bueno, lo que yo voy a tratar de ver es un poco cuál ha sido la evolución histórica del tratamiento del mieloma y algo que supongo que a todos ustedes les interesa, ¿no? ¿Qué caminos podríamos llevar a hacer para intentar lograr curar el mieloma? Que este es el objetivo lógico que tenemos. Esta diapositiva muestra la historia de la enfermedad. En 1846 se diagnostica a un señor que era un charcutero de Londres que al saltar en una cueva notó un chasquido en el pecho. Y bueno, pues le empezaron a tratar y le pusieron un corsé, lo cual está bastante bien. Después le hicieron sangrías, perdonen que estén en inglés las diapositivas, le hicieron sangrías, lo cual ya no está tan bien, que le hicieron esas sangrías. Le dieron quinina y hierro, lo cual también está bien, porque seguro que tenía anemia. Le dieron opio, lo cual está bien, porque tenía dolor, porque lo que le había pasado es que se había fracturado el esternón. Esa orina, ese paciente no sabía lo que tenía, y la orina se la mandaron, le vio un doctor que se llamaba Watson, este se la mandó a otro que se llamaba McIntyre, y al final se la mandó a Benzel Jones, Henry Benzel Jones. Ya le suena ese nombre. Este hombre estudió la orina y vio que la orina, él ya dijo que tenía albumosuria, porque era una orina un poco turbia y que al calentarla se hacía más líquida, se hacía más clara, y cuando se enfriaba se hacía más densa porque tenía una proteína, y pues la llamó albumosuria. Y así es como empieza la historia del mieloma, con este paciente que después lo que vieron, que su esternón se había roto, y vio que tenía los huesos destrozados, y eso ocurría en 1846. Y no es hasta 1960, es decir, ¿cuántos años? 100 y pico años, que no se descubre el primer fármaco útil para el mieloma. Y ese fármaco es el melfalán. Y es muy bonito saber la historia de que el melfalán lo descubren unos médicos, bueno, eran unos químicos realmente, rusos, y publican el descubrimiento de ese fármaco, que puede ser eficaz en algunos pacientes con mieloma, lo publican en una revista americana. Y a mí me gusta recordar eso porque estábamos en 1960. 1960, para los que son más jóvenes, lo recuerdan, pero era la auténtica Guerra Fría, con esos dos teléfonos, uno en Moscú y el otro en Washington. En cualquier momento podía haber otra guerra nuclear, pero esto es... Lo que piensan es que la ciencia tiene que estar al margen de la política, y siendo médicos rusos lo publican en una revista americana. Poco después, unos médicos americanos, Alexander, Sager, se dan cuenta que añadiendo corticoides al melfalán es más eficaz todavía. Y ese es el primer tratamiento útil realmente para el mieloma. Melfalán con prednisona, les suena melfalán a todos, ¿verdad? Y les tiene que sonar porque, fíjense, desde el año 60 hasta el año casi 2000, otros 40 años de desierto. Porque todos los avances que hay en mieloma, metiendo más quimioterápicos, no hacen que mejore realmente de forma sustancial sobre el melfalán prednisona. Y el único avance trascendente en el tratamiento del mieloma es las altas dosis de melfalán, el trasplante autólogo. Pero que de nuevo se basa en melfalán. Es decir, que es melfalán, melfalán, melfalán. Incluso en el trasplante solo teníamos el melfalán. Y en el año 2000 empiezan a surgir una serie de historias. Durante estos, del 70 al 2000, yo creo que al mieloma nos dedicábamos el doctor Bladé y yo prácticamente, porque pues solo había melfalán, a la gente no le interesaba el mieloma. Ahora les interesa a todos, pero antes no les interesaba, porque, ¿recuerdas? Hacíamos ensayos del melfalán con prednisona, del melfalán con dexametasona, añadíamos vincristina, y poco más conseguíamos. En el año 2000 se produce un momento que es clave. Y es que, y a mí me gusta contar esta historia, porque refleja pues, la importancia de los pacientes. Una mujer cuyo marido tenía un mieloma en una fase avanzada, estaba siendo tratado su marido en Arkansas por el doctor Barlogy, y esta mujer era muy inquieta, como deben de ser los pacientes con mieloma. Y en esa inquietud estudia y aprende que en el mieloma una de las claves de la,
de diseminación de la enfermedad es por la angiogénesis a través de los vasos sanguíneos. Y entonces se pone en contacto con Judah Folman, que es un fisiólogo que estaba en Harvard, y le pregunta si tendría sentido tratar con antiangiogénicos a los pacientes con mieloma. Y el otro le dice pues que sí, que probablemente tiene mucho sentido. Y ya le pregunta que qué antiangiogénico podría darse al paciente con mieloma. Y él le dice, hombre, pues la talidomida, ya le suena también, ¿verdad? Es un fármaco muy, muy potente antiangiogénico. Con lo cual ella vuelve y le dice a Barlogy, tengan que tener en cuenta que la talidomida, su única indicación en ese momento era para la lepra. Se había utilizado desafortunadamente en mujeres embarazadas para quitar las náuseas del embarazo y fue lo que produjo la focomelia. La focomelia probablemente porque inhibía el crecimiento de los vasos, entre otras cosas, sanguíneos. Entonces le dijo a Barlogy, oye, ¿y si le damos a mi esposo talidomida? A lo cual Barlogy le dijo, bajo ningún concepto, ¿cómo le vamos a talidomida? Es un fármaco proscrito, es un fármaco que no se puede utilizar. Y ella entonces le dijo, es que yo se consultaba a Folkman, y dijo, es un fisiólogo, si no es, no es un médico clínico. O sea, quería hablar. Pero cuando se fue la paciente, Barlogy hizo lo que tiene que hacer el médico, y es preguntar, oye, yo no me lo sé todo. El médico puede, lo que tiene que tener es insuficiencia, no puede tener autosuficiencia, tiene que pensar que otros pueden saber más. Entonces le llamó a Folkman. Oye, ¿por qué has recomendado esto? Y le dio las explicaciones. Entonces dijo, oye, pues a lo mejor vale la pena. Entonces, ¿quién tiene talidomida? Se preguntó. Y pues hay un laboratorio muy pequeñito que se llama Celgene que tiene talidomida, pero no para mieloma. Entonces se puso en contacto con Jerry Zeldis, que era el director médico de ese laboratorio, y le pidió la posibilidad de dar talidomida para tratar a un par de pacientes, a lo cual Zeldis le dejó bajo ningún concepto, voy a poner en riesgo mi compañía dándotelo para algo para lo cual ni está aprobado ni tiene ni sirve para nada. Solamente te lo daría si hubiera un ensayo clínico. Esta conversación aquí en Madrid, en la reunión que organizamos, estaban Barbaro y Jerry Zeldis, y estaban los que le contaban esta historia. Porque Jerry Zeldis me decía que, bueno, yo pensé que me había quitado de en medio a Barbaro diciéndole que tenía que, no conocía de nada, entre otras cosas, que tenía que presentarme un ensayo clínico. Dice, ¿cuál es mi sorpresa cuando a la mañana siguiente, al llegar a la oficina, me encuentro en el fax unas hojas caídas y era una propuesta de ensayo clínico para 5 pacientes aprobado por la Universidad de Arkansas, que es donde trabajaba. De esos 5 pacientes, entre ellos el esposo de esta señora, que no respondió, 2 de los 5 respondieron. Se hizo un ensayo con 100 pacientes, un 30 y tantos% de respuestas. Algo absolutamente inesperado como fármaco único. Después de Melphalan pasaba a ser el primer fármaco que volvía a mostrar esa tasa de eficacias. Ya saben que a partir de ahí las cosas cambian. ¿Por qué? Pues porque el siguiente descubrimiento es un inhibidor de proteasoma. Y también estamos por el año 2000. Y ahí hay una anécdota porque estábamos el doctor Lane y yo en un congreso, en una reunión, y de repente nos dicen que si queremos ir, que va a haber una cena, era el año 2000, de Millennium. Y el doctor Baden muy entusiasmó, pensó que era la cena del Millennium. Y dice, esa no me la pierdo, ¿no? En ese momento no sabíamos que había un pequeño laboratorio que se llamaba Millennium, el laboratorio, que estaba investigando sobre un fármaco que era un inhibidor de proteasoma, que es el CADA. Ya le suena, ¿verdad? Claro, para nosotros era algo absolutamente incomprensible que inhibiendo el proteasoma se acumulaba y se iban a acumular células, se iban a acumular proteínas que serían tóxicas para la célula y la matarían a la célula porque el proteasoma es un basurero que tienen las células para quitar basura a proteínas mal pegadas. Y lo que hace es que si tú lo inhibes, se acumulan las proteínas mal pegadas con lo cual se hacen tóxicas. El otro gran descubrimiento es inhibidores de proteasoma. Como ven, hay dos. Hay un agente alquilante. Hay los inmunomoduladores, porque a la talidomida le sigue lenalidomida, lenalidomida, pomalidomida. A los inhibidores de proteasoma, bortezomib, carfilzomib, ixazomib. Y es un no parar desde entonces, como ven aquí en esta diapositiva, cómo van apareciendo fármacos y fármacos, nuevos inmunomoduladores, pomalidomida, nuevos inhibidores de proteasoma como carfilzomib.
trifomil, bisafomil, trifomil, anticuerpos monoclonales. El sueño de los del mieloma era poder tener anticuerpos que se dirigieran contra antígenos de la célula tumoral y la puerta de destruir. Y el primero es el rituximab, que por sí solo no funciona, pero en combinación con inmunomoduladores funciona muy bien. Pero el otro gran salto es daratumumab, que es un anticuerpo anti-CD38 que por sí solo también un 30 o 40% de respuestas, por sí solo. Y ahí sigue exatuzumab y inhibidores de histona acetilasa. Eso es el comienzo de una historia larguísima de fármacos que se siguen desarrollando y que van a cambiar la historia del mieloma. Porque así es. No sé si les han mostrado alguna vez las curvas de supervivencia con las cuales vosotros trabajamos. Estos son los meses y este es el porcentaje de pacientes. Ustedes, como pueden ver aquí, si yo pongo el 50 aquí, porque aquí está el 4 y el 6, porque el 50% de los pacientes en la década de los 70, estos pacientes morían en torno a 22-23 meses, es lo que vivían en el globo. Fíjense las curvas como van para arriba, y aquí tenemos del 2006 al 2010, pero no tenemos la última década. Con lo cual, la curva probablemente pues vendrá por aquí. Y este es el gran cambio que yo quería compartir con ustedes de la trascendencia de la evolución del mieloma. Esto era lo que vivían los pacientes con mefalamprednisona, esto es lo que viven los pacientes mayores que han tenido oportunidad de recibir nuevos tratamientos. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿la curación del mieloma es un sueño o puede ser, llegar a ser una realidad? Soñemos con que puede llegar a ser una realidad. Los primeros casos de curación del mieloma fueron con trasplante alogénico. Algunos pacientes que se hicieron un trasplante alogénico se curaron. El problema está que el trasplante alogénico tiene una morbilidad alta, tiene una mortalidad alta, también los pacientes recaen y tiene una restricción de edad, por lo cual pues son muy pocos los pacientes candidatos a trasplante alogénico. Con trasplante autólogo, y en la época de la quimioterapia, nosotros vimos que había un 5-10% de pacientes que estaban en remisión completa más allá de 10 años, es decir, que estaban potencialmente habían sido curados. Por lo cual, en esa época, de los años finales de 90 hasta el 2000, pues podríamos hablar de hasta un 10% de pacientes curados. Sin embargo, acabamos de ver que hay muchos nuevos fármacos. Y con esos nuevos fármacos, la supervivencia probablemente se ha duplicado de 2 a 3 veces. Y entonces, podríamos estar hablando de un nuevo paradigma. Es decir, porque para considerar que una enfermedad es curable, quiere decir que al menos un 30, un 40, un 50% de los pacientes se curen, y curarse es que mueran de otras causas, que vivan, igual que viviría una persona que no tuviera la enfermedad. Y eso es lo que se ha conseguido ya con algunas, por ejemplo, las leucemias, leucemia mielodicrónica, porque se han tratado durante tiempo, viven lo mismo que una persona normal. ¿Por qué es tan difícil curar el mieloma? Es difícil curar el mieloma porque el mieloma tiene una complejidad genómica que les ha contado sobre la doctora Calasanz muy grande. Y pasa de un clon a otro y se van transformando las células. Y para poder conseguir ganar esta batalla, habría que erradicar todos los clones que hay en la enfermedad. Por tanto, esta sería, si tenemos el sueño de curar la enfermedad, este sería nuestro primer objetivo. La acción para curarla sería erradicar todas las células tumorales. Y ahora va a venir el segundo mensaje. Esto ocurre en todas las enfermedades. Todas las enfermedades malignas, para curar, hay que erradicar. Pues si queda alguna, pues vuelve a resolverse. Con una pequeña excepción, que hay algunos pacientes con mieloma que tienen un sistema inmune muy potente, que son pacientes que a veces han pasado antes por una fase de gammapatía de significado incierto y de mieloma quiescente, y que esos pacientes que han tenido una evolución muy silente tienen un sistema inmune muy bueno y que cuando les tratas, a pesar de no erradicar del todo la enfermedad, le queda un pequeño clon, su sistema inmune lo controla. Y esto es lo que quiero mostrar en esta diapositiva. Aquí ven, este es un grupo de pacientes cuya mediana de supervivencia, voy a marcar con esto quizá, no sé si puedo. Es la curva verde. Fíjense, 60% de los pacientes están a los 10 años con la enfermedad totalmente controlada, pese a quedarles enfermedad. Esos son pacientes que tienen un perfil inmunológico muy especial. Y los podemos ya empezar a identificar. O sea, que no todos los pacientes tienen que erradicarse todas las células, que algunos pueden vivir muchísimos años, aquí como ven, el 60% viven, llevan más de 10 años con enfermedad controlada. Bueno, pero yo he dicho que hay que erradicar la enfermedad. ¿Y
por tanto, para erradicar la enfermedad tenemos que tener buenos métodos para medirla. Habitualmente lo que hacemos nosotros en el día a día, cuando les vemos a ustedes en las consultas, es medirles la proteína. Y la proteína ha bajado, ya la proteína ha desaparecido, ¿verdad? Y medimos en la médula ósea que ya no haya células plasmáticas. Y que no haya células plasmáticas quiere decir que haya un 2-3% de células plasmáticas, que es las que tenemos las personas que no estamos enfermas. De mieloma, cualquier persona sana tiene un 2-3%. Pero la proteína, medir la proteína, es algo que es una técnica que es de una sensibilidad relativamente baja. Y el que tenga yo 2-3% de células plasmáticas, si tengo un mieloma, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿y esas dos que me quedan, ese 2% que me quedan, son normales o son de las malas? Quiero que me lo digan. Pues hasta ahora no lo podíamos decir. Con lo cual, decíamos, usted está en remisión completa era que tenía 2-3% de plasmáticas, que es lo que tiene una persona normal, y que la proteína se había desaparecido. Pero son dos técnicas que son de poca sensibilidad. Y lo que hemos conseguido ha sido desarrollar técnicas de alta sensibilidad, que son las técnicas de enfermedad mínima residual. Y hoy podemos llegar a detectar una célula tumoral entre 1 millón de células normales. Y esas son las técnicas que marcan esto. La curva verde son los pacientes que tienen enfermedad mínima residual negativa, que como ven, tienen ahí un 70% de pacientes vivos a los 8 años. Es decir, eso es el objetivo que tenemos que conseguir. Y cuanto menos enfermedad residual, verde de arriba, mayor es la supervivencia. Pero hay que medir la enfermedad residual no solo con estas técnicas dentro de la médula ósea, sino también fuera de la médula ósea. Y por eso, a muchos de ustedes, después de un tratamiento, les pedimos un PET. Porque hemos visto que fuera de la médula ósea puede quedar enfermedad. Y el objetivo, nuestro sueño, para llegar a la curación, no estoy diciendo que todos los pacientes que tengan enfermedad residual negativa y PET negativo estén curados, pero ese es el paso de nuestro sueño, porque nos está aproximando a lo que podría ser la erradicación total de la enfermedad. Tercera herramienta en este sueño de curar la enfermedad, tratar la enfermedad pronto. Si uno se encuentra con un paciente que tiene, yo tengo una hiperplasia, si veo que me sigue subiendo el PSA y las cosas se ponen, pues diré, trátenme cuanto antes. Una mujer que tiene un carcinoma de mama muy localizado dice, trátenme cuanto antes. Y este es un tema que en el mieloma ha costado mucho introducirlo. ¿Por qué? Porque el tratamiento precoz en el mieloma, como no había fármacos útiles, pues decíamos, ¿para qué empezar antes, no? Vamos a ganar tiempos de calidad de vida. Pero esto ha cambiado. Y ha cambiado porque hemos visto que dentro de los mielomas quiescentes, ahora podemos identificar un grupo de quiescentes que llamamos de alto riesgo. Seguro que después en alguna de las charlas les van a explicar esto con más detalle. Que son pacientes que, estando sintomáticos, no teniendo nada más que células plasmáticas y un grupo de monoclonal, tienen al menos un 50% de riesgo de transformarse en mieloma activo, con lesiones óseas, con insuficiencia renal, en menos de 2 años. Y dices, hombre, esto no me lo pintas tan bien. Si en 2 años yo me voy a transformar en mieloma activo. Entonces, el grupo español lo que hizo fue liderar un ensayo clínico en mielomas quiescentes de alto riesgo, en los cuales hicimos tratamiento. Y el mensaje es, el 92% de los pacientes que recibieron tratamiento precoz en ese momento, hoy siguen vivos frente a un 68-70% de los que demoraron su tratamiento hasta que aparecieron síntomas. Y hoy en día hemos dado un siguiente paso, y es un intento de curar el mieloma en un tratamiento precoz cuando es un mieloma quiescente de alto riesgo. Y ahora estamos en el ensayo, en el cual vamos a estar disponible en la vida de... Les tratamos como si fuera un mieloma activo, aunque todavía no tengan síntomas. Pero ya sabemos que son pacientes que tienen un 50, 70, 80% de riesgo de transformarse en menos de 2 años. Y aquí, esta diapositiva es lo que tenemos que hacer. Y tras la consolidación, el 60% están con enfermedad residual negativa, que es nuestro objetivo anterior. Negativizar totalmente la enfermedad en todos los parámetros que podamos. Y esta es la curva de supervivencia que es muy precoz, pero bueno, pero suena bien. Cuarto, acción. No excluir a los pacientes que tienen un mieloma
activo, pero que no es de mal pronóstico, no es de alto riesgo. Ustedes muchas veces, muchos de ustedes que tienen mieloma, les hemos dicho, tiene citogenética de alto riesgo, tiene leucemización, tiene, saben si su mieloma es un estadio inicial, un estadio avanzado. Bueno, pues hubo un movimiento por parte de algunos equipos en Estados Unidos que decían, a los mielomas que no sean de alto riesgo, vamos a darles poquito tratamiento, no vamos a ser agresivos. Y ese es un error que hemos pagado. Hemos pagado porque esos son los pacientes que se pueden curar. Y esos son los pacientes, como todos los tumores. Pronto y tratamiento muy intensivo en pacientes que tengan una enfermedad en un estadio que no sea de muy alto riesgo. Y es lo que hacemos hoy en día. Damos un inhibidor de proteasoma y un inmunomodulador. Muy pronto vamos a añadir un anticuerpo monoclonal, un trasplante autólogo, si es necesario, doble, buscando alcanzar enfermedad residual negativa, después mantenimiento, a veces consolidación, aunque algunos prefieren pues demorar el trasplante hasta el tiempo de la recaída, pero en España y en el 90% de los centros europeos preferimos utilizar un trasplante precoz, en el caso de pacientes jóvenes. Y acabo con la quinta acción. La quinta acción sería pensar en algo diferente para los mielomas de alto riesgo. ¿Quiénes son mielomas de alto riesgo? Los que tienen una citogenética diversa, que todo ya hemos hablado, 17, 4, 14, o los pacientes que recaen muy pronto después de haber recibido un tratamiento optimizado, o los pacientes que tienen enfermedad extramedular. Esos pacientes son pacientes en los que tenemos que hacer cosas diferentes. No les podemos hacer lo mismo. Y probablemente en esos pacientes se trata más de hacer una secuencia de fármacos nuevos o de ensayar muy pronto en ellos los nuevos paradigmas de los que hoy les van a hablar seguro. Y esos nuevos paradigmas de nuevo pasan por los anticuerpos monoclonales. Todos ustedes ya están familiarizados con daratumumab, ya, pero es que vienen otro grupo de familias que son alucinantes porque hay anticuerpos y específicos que lo que hacen es cogen a la célula basal, la identifican, pero a la vez cogen a los linfocitos de su sistema inmune y la pegan a la célula plasmática para destruir, por un lado, la célula plasmática y por otro lado, el linfocito que también actúa contra la célula. Aprovechar este momento. O cargan al anticuerpo monoclonal con una toxina. El anticuerpo reconoce a la célula tumoral y la toxina la descarga dentro de la célula tumoral. ¿Esto es una ciencia ficción? No. Son ensayos clínicos en los cuales estamos, muchos de los que estamos aquí, participando en estos ensayos clínicos y tenemos pacientes que están siendo en este momento tratados. Fíjense, el anticuerpo esté conjugado con la toxina, un 60% de respuestas en pacientes que habían fracasado todo. Y la otra historia, que también es, esto es inmunoterapia, son los CAR-Ts y la terapia adoptiva, que consiste en coger los linfocitos del enfermo, modificarlos genéticamente metiéndoles un receptor que reconozca la célula tumoral y metiéndole dos activadores que hagan que ese linfocito suyo se convierta en una auténtica bomba contra la célula tumoral, con el receptor específico que reconoce la célula y luego descarga con esos dos activadores y hace una tormenta absoluta contra las células tumorales. Son la terapia con CAR-T-cell, tenemos ya 6 pacientes tratados y estamos muy sorprendidos de pacientes con enfermedad extramedular, pacientes que no tenían ninguna opción, que estén respondiendo a estas enfermedades. Aquí están algunos de los datos de las respuestas del 80% de pacientes, 70% de pacientes que no habían respondido a nada. Bueno, este es un poco el resumen. El sueño de nuestro es llegar a curar la enfermedad. Para ello tenemos que erradicar todas las células tumorales, para eso tenemos que utilizar técnicas muy sensibles que les hablarán hoy, utilizar los mejores tratamientos desde el principio. Nunca es bueno utilizar lo bueno para tarde. Siempre es bueno utilizar lo bueno pronto. ¿Vale? Pues este es otro de los mensajes. Y que en los pacientes con enfermedad agresiva, por enfermedad de alto riesgo, tenemos que pensar en terapias experimentales y entre todos hacer que cuanto antes la reciban. Yo acabo mi presentación con esta diapositiva que siempre me gusta mostrar. Es una diapositiva de agradecimiento a todos los grupos. Todos los hospitales que trabajan tienen la suerte ustedes de vivir en España porque tenemos acceso a fármacos muy pronto y tenemos un grupo que trabaja muy, muy cohesionado. Yo pues probablemente en Navarra porque fue mi parte de mi historia, de mi vida, de toda la gente que está allí y Navarra, parte actual de mi
vida, ahí están todos, y justo dentro del mapa, la doctora Plaza y la Horta, porque son realmente, hemos hecho parte de la historia inicial en esta enfermedad, cuando solo existía el enfermedad que tenemos. Muchas gracias.